Pero usted llegó aquí por estas clases, por los indígenas, por la tierra. Entonces, usted se enoja también, presidente, porque dice, esto no es de formas. Digo, y por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo, no es de formas, es de lo que interesa. Y si lo que interesa a usted le causa enojo, molestia, pues no me estoy molestando, ¿Terminaste? Yo no estoy, yo ya tomé partido, presidente. Usted nos pidió a los reporteros, tomen partido. Yo tomé partido hace 30 años que empecé a ser reportera y lo tomé por la gente, por la sociedad. Entonces, si se va a hacer o no se va a hacer nada con mi caso, pues ese es punto y aparte. Lo importante es que se atiende a esa gente que confía en usted, que está ahí y que no ha sido atendida, y que si le cierran el paso en un camino, como está pasando, que si ya le hicieron una manifestación, que si ya los del CENTE, o sea, si ya, pues es por la desesperación, presidente. Usted dice, no voy a responder a chantajes. No son chantajes, presidente, es la desesperación de la gente. La gente no… Cotidianamente, en anteriores gobiernos, esa gente era aplastada, ni siquiera tenía derecho a manifestarse. Hoy que se manifiestan, usted dice, ¿me quieren chantajear? Pues no, no es así. O sea… Bueno, ¿ya? Pues ya, pero no se enoje porque yo no soy su enemiga. No, tú sigue, nada más me dices para que yo te conteste. Ni su detractora tampoco, pero si pueden hablar de impunidad cero… Y aprovechando que está SEDATU, ¿nos puede dar un avance de lo que ofreció usted y todavía no se hace? Entiendo que Luisa María anda ocupada en otras cosas, pero pues si se va a dar ese informe, pues sería muy bueno para todos los indígenas y comuneros y ejidatarios del país. ¿Ya? Por el momento. Bueno. Espero, ¿no? Porque a ver si no me castiga medio año. Decirte que tienes todo el derecho de manifestarse. Además, yo siempre digo que la libertad no se implora, sino se conquista. Dígaselo a él. Y entonces, es tu derecho y lo haces valer. Y nosotros vamos siempre a respetarte y nunca va a haber censura contra tuya. Y bueno, me tuve que amparar, presidente, hay censura. Puedes tener una opinión, además esto es… No le he dado opinión. Normal que tengas una opinión contraria. No tengo una opinión contraria. Que tengas, sí, y que puedas ejercer con libertad tu derecho… Eso es lo que yo quiero. A disentir. Que se respete realmente la libertad de expresión. Y nosotros vamos a seguir. Cállate, palero. Vamos a seguir No, disculpa, pero tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero. No, pero mira, tranquilo. Pues sí, pues. Es así, ¿ve? Así. Amor y paz. Así es, presidente. Amor y paz. Yo no me meto con ellos. Yo no podría. Yo no podría estar tranquilo, sereno, sin estar bien con mi tribunal, que es mi conciencia. Entonces, yo voy a continuar, ¿sí?, haciendo justicia. Para eso estoy aquí. Llegué por el apoyo del pueblo para representar con dignidad al pueblo, como lo merece. Por favor. El pueblo de México. Y hago todo por eso. No tengo ningún remordimiento de conciencia. Entonces, si tú opinas distinto,
Yo respeto. Yo no opino tu punto distinto, de vista, presidente. Pero yo recojo lo que dice la gente. A enojar, ¿sí? Ni mucho menos voy a reprimir tu derecho a expresarte, a manifestarte. Es como si yo hubiese impedido que el presidente del PRI fuera al extranjero a denunciarme. O si no me dejara dormir eso. Pero no es lo mismo. No es así. Él tiene poder, él tiene dinero, es corrupto. Estoy trabajando. Don Alito es corrupto. En beneficio del pueblo. ¿Sí? Y puedo garantizar a plenitud la libertad. Los dictadores. Pero no la mía hasta ahorita, presidente. Usted ni me quería dar la palabra si no le digo lo de todos las amenazas y la me la dio hace un mes. Todos tienen la oportunidad de hablar aquí. Si no, no hiciéramos esto. Pues sí, pero entonces, usted le da la palabra más, a los mismos cada semana. Por eso, nada más que pues a veces hablan unos, hablan otros, pero todos. Además, y usted si, prometió equidad y justicia y nada de privilegios. ¿Y qué es lo que yo pido? Yo no pido absolutamente nada más no que equidad. Va a haber privilegios. Usted para me ofreció nadie. Que lo iba a dar. Si no y hasta los, ahorita yo entro dos veces al mes. Y luego me pone por los eso, viernes. Pero no. Que entre todos los días, por favor. ¿Sí se puede? ¿Sí? ¿Qué más? Lo de Sedatu. No, ya. No, eso. Lo de Sedatu y por favor, ya, impunidad ya cero. Ya nos pasamos del tiempo. Pero Sedatu sí puede. Y el procurador va a venir y les gracias. Va a informar. O te va a informar a ti. No, que venga y le, porque la sí, gente es la que bien, va a escuchar. Que informe, informe. Pero estamos muy bien. ¿Sí? Hay corrupción con en la Procuraduría Agraria. Con las comunidades indígenas. Con los núcleos agrarios, o sea, somos aliados. Nosotros representamos a todo el pueblo de México y de manera preferencial así es. A los pobres. Entonces, no tenemos nada que ocultar. Entonces va a atender. Entonces vamos a seguir informando. Ese es el asunto que nos ayuda mucho el que el pueblo nos apoya. Si no nos apoyara el pueblo, no podríamos hacer nada. La gente es la que nos está respaldando. Yo hago giras todos los fines de semana y en todos lados. Pero no se enoje con ellos, presidente, cuando la desesperación los obliga a taparle el camino. No hay nadie que tenga. Te voy a decir dos cosas. Por favor. O sea, no se vaya a malinterpretar. No hay un mexicano. Ya no hablemos de un político, porque esos no conocen mucho. No hay un mexicano que conozca más los municipios de México que el presidente de México. No hay nadie. O sea, y si sale alguien por ahí que diga que conoce más que el presidente de México, ¿sí? Que aquí lo espero. Esa es una. ¿Sí? Ya estoy muy presumido, pero. Dos, no hay ni un periodista, ni un intelectual, ni un servidor público que hable más con la gente que el presidente de México. Si hay alguien, también que venga.
No, pues usted se mueve con los recursos del pueblo ahorita, yo me muevo con mis propios recursos. Por eso, nada más te estoy diciendo eso. Entonces, vamos a seguir hablando con la gente. Mal haría de no recorrer el país. Y tú vas a seguir tomando la palabra y participando, y todos, y esta conferencia es un diálogo circular muy importante. Sería extraordinario que todos pudieran dar a conocer sus puntos de vista, que nos lleváramos también más tiempo, aunque ya es bastante, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a seguirlas haciendo, vamos a seguirlas haciendo. Gracias. Si es necesario más adelante, pues vamos a tener las que hacer el sábado y el domingo también. Presidente, bueno, pero adiós, adiós. Reflexionar un poquito sobre la estigmatización, por favor.